Tras 40 años sin erupciones en Canarias, el 16 de julio de 2011 comenzó a registrarse una actividad sísmica anómala. En las estaciones del Instituto Geográfico Nacional en la Isla del Hierro, confirmando el 19 su carácter volcánico. Ese mismo día y con la instrumentación disponible en Tenerife, partió hacia la isla personal del Centro Geofísico de Canarias, del IGN, cargados de responsabilidad, ilusión y grandes dosis de expectación. El día 20, varias estaciones sísmicas enviaban ya los datos en tiempo real para localizar la sismicidad. Se instalaron estaciones GPS para ver la deformación, magnetómetros, gravímetros y estaciones de geoquímica. También se comenzaron a vigilar las propiedades del agua en pozos y galerías y a medir las emisiones de CO2 a través del suelo. La unidad volcanológica del IGN, con este sistema de vigilancia, podrá conocer la evolución de la intrusión magmática. El Gobierno de Canarias activa el Plan de Emergencias ante el riesgo volcánico Pevolca y convoca la primera reunión del Comité Científico el día 22 de julio. La actividad sísmica en los primeros meses se concentra en la zona del Golfo y hasta septiembre no consigue traspasar la dorsal este-oeste de la isla, comenzando entonces su migración hacia el sur. Hasta este momento se han sentido pocos terremotos. El Cabildo del Hierro, en el marco del Pevolca, edita un tríptico para explicar qué significan los distintos colores del semáforo volcánico y el plan de evacuación diseñado. Se presentan charlas divulgativas en los distintos núcleos de población, junto con la explicación por miembros del comité científico de qué está ocurriendo, cómo se vigila la situación y qué puede suceder. El 23 de septiembre, la dirección del Pevolca cambia el semáforo a amarillo ante el aumento de las deformaciones y la intensificación de la actividad sísmica. Con los niveles de sismicidad previstos, se desconfía de la estabilidad de la pared del Golfo, por lo que la noche del 27 se ordena el desalojo de las viviendas en peligro. También ese día se cierra el acceso al túnel de los Roquillos. El Golfo queda comunicado únicamente por la sinuosa carretera de la cumbre y así permanecerá durante un mes. Ya han ocurrido más de 10.000 terremotos y se han alcanzado 6 centímetros de deformación. La noche del 8 de octubre se produce un terremoto de magnitud 4,3 en el Mar de las Calmas a 12 kilómetros de profundidad. Es el preludio de la erupción. Después de ese terremoto se produce una calma sísmica en la que tienen lugar durante 30 horas unos pequeños terremotos a 5 kilómetros de profundidad cerca de la costa de la Restinga. En este entorno, el día 10 de octubre a las 5 y cuarto, da comienzo la erupción, acompañada de una fuerte señal de tremor volcánico. En la Restinga se abre el centro de atención permanente para el análisis y la valoración de los datos en tiempo real por parte del personal del IGN y del CSIC, en turnos cubriendo las 24 horas del día. El contacto es permanente con los gestores de la isla, del Pevolca y con los ciudadanos que se acercan a preguntar qué está sucediendo. Esa misma tarde, personal del IGN a bordo del helicóptero del GES del Gobierno de Canarias sale a buscar evidencias de la erupción en curso, encontrando en la superficie del mar peces muertos de diferentes especies y tamaños. La muerte se produce por despresurización violenta. Ya teníamos una evidencia de la erupción, pero era necesario saber dónde estaba teniendo lugar. Al día siguiente, el 11 de octubre, como la vibración que sentía la población en la Restinga cada vez era más intensa, se ordena la evacuación preventiva de la población y el semáforo pasa a color rojo en esa zona. Se cortan los accesos por carretera y en el pueblo solo queda la Policía Nacional, la Unidad de Emergencia, la Policía Autonómica, la Guardia Civil y los científicos. El día 12, personal del IGN a bordo de la embarcación de salvamento marítimo encuentra una pequeña mancha verdosa, resultado de la reacción química del agua del mar a los gases volcánicos que se están emitiendo. También se recoge material sólido flotando, localizando así el área del centro emisor. Los siguientes días asistimos al espectáculo de una zona coloreada en tonos azul verdosos que cada vez ocupa una mayor extensión. Se realizan más reconocimientos de la zona y el día 15, desde el helicóptero, se distinguen pequeñas rocas redondas y humeantes en un área de fuerte burbujeo e intenso olor a azufre, coloquialmente denominadas como restingolitas.
Diversos buques oceanográficos realizan trabajo de vigilancia e investigación informando del crecimiento del cono y de la profundidad del centro emisor. En varias ocasiones desde el 31 de octubre aparecen flotando en el mar grandes bloques de lava humeantes que tras varios minutos en la superficie se hunden. Son los globos de lava. A finales de octubre da comienzo una nueva serie sísmica en el Golfo, incluso más intensa que la anterior. La dirección del PEVOLCA ordena por segunda vez el cierre del túnel de los Roquillos. El 5 de noviembre, por primera vez, se produce un fuerte burbujeo, acompañado ocasionalmente de grandes emisiones de gases y cenizas. A veces el olor a gases es tan intenso que no se puede descartar que en algunas zonas singulares pueda alcanzar niveles tóxicos, por lo que el 5 de noviembre el PEVOLCA ordena de nuevo la evacuación de la Restinga, que se prolonga 9 días. La sismicidad en el norte culmina el día 11 con un terremoto de 4,6 grados. El fenómeno se vuelve a estabilizar y la erupción nos regala diariamente bellas imágenes de la mancha coloreada de tonos verdes, turquesas, marrones. Burbujas de todos los tamaños son extendidas y alineadas por las corrientes del mar. El 5 de marzo, tras varias semanas disminuyendo gradualmente la amplitud del temor hasta niveles mínimos y sin haber deformaciones, se comunica oficialmente el final de la erupción submarina del Mar de las Calmas. El nuevo cono volcánico tiene su base a unos 350 metros de profundidad, aproximadamente 270 metros de altura y un diámetro de 800 metros, quedando el centro emisor a tan solo 88 metros de la superficie del mar. En la historia escrita de Canarias es la segunda más larga, la primera submarina y la primera con seguimiento instrumental. La isla y sus habitantes intentan recomponer sus vidas, su rutina, su trabajo. La reactivación volcánica no ha terminado y, como era esperable en estos procesos, hemos asistido a varias intensificaciones en este año, por ejemplo en junio y en septiembre. Tenemos que seguir atentos a la evolución del fenómeno volcánico que no ha terminado todavía.